Mil maneras de morir. La muerte está por todas partes. La mayoría de nosotros intentamos evitarla. Otros no pueden apartarse de su camino. Cada día luchamos contra gérmenes, toxinas, heridas, enfermedades y catástrofes. Hay muchas maneras de acabar muerto. El hecho de que consigamos sobrevivir es un milagro, porque cada día que vivimos, nos enfrentamos a mil maneras de morir. Estos son Hiroto y Sakura. Su amor mutuo no tenía igual, pero tenían un gran problema. Tras 7 años de matrimonio, aún no eran capaces de consumar su unión. Y no es que no lo hubieran intentado, lo hicieron cientos de veces. Pero siempre terminaba igual. Ambos al borde de la cama, a punto de desmayarse por hiperventilación. La intensidad de sus sentimientos asustaba a la joven pareja, y siempre se retiraban y dejaban el sexo para otro día. Cuando alguna pareja de una cultura reprimida viene a pedirme consejo, siempre les digo que empiecen con juegos preliminares muy moderados. Y en 6 semanas son capaces de tener relaciones sexuales. Pero todo lleva su tiempo. No ocurre todo a la vez. Un día, Hiroto llegó a casa del trabajo decidido a sellar el trato con su dulce Sakura. Después de una botella de vino de ciruela, estaban listos para darse otra oportunidad. Esta vez no se iban a contener. Unidos como uno solo, se estaban encaminando a la tierra prometida. Por desgracia, fue un caso de demasiada intensidad demasiado pronto. La joven pareja se miró fijamente y se derrumbaron muertos en su nido de amor por ataque al corazón. El no practicar el sexo durante años puede tener un efecto negativo en el corazón porque no está acostumbrado a ello. Tienes que desarrollar tu resistencia. Pudo ser que su amor especial solo tuviera una puerta de una sola dirección al éxtasis, porque Hiroto y Sakura dieron en el blanco del punto G y murieron para nunca volver de su simultánea y orgásmica dicha. Trágico, quizá. Pero de entre las mil maneras de morir, esta tiene nuestra mayor puntuación. Ichiban, la número uno. De marzo de 2011, Hospital Sharon Levy. ¿Qué tenemos aquí? Otro candidato para mil maneras de morir. Un conductor ebrio. No vivirá mucho con ese volante en las vísceras. Pero bueno, así es la vida. ¡Ayuda! Cerca de 150 mil personas mueren por día alrededor del planeta, ¿sabían eso? ¡Auxilio! Si se comportan como idiotas, terminarán en una sala de emergencias como este grupo de imbéciles. ¡Enfermera! Este pervertido morirá por una botella de gaseosa rota dentro del trasero. Este tonto se durmió borracho sobre su sierra eléctrica y se cortó la pierna. Este se subió a una escalera mientras sostenía un cuchillo y se cayó. Este tenía una fuga de gas y encendió una cerilla. Ninguno verá el amanecer. En mil maneras de morir nos divertimos mucho burlándonos de zopencos que se matan por accidente. ¡Me quedé ciego, Mabel! En las situaciones más idiotas. Pero lo ideal sería no pasar al otro mundo así, ¿verdad? Hay maneras más dignas de despedirse del hotel de la vida. Esta mujer flota a través de la sala de emergencias, ajena al infierno que la rodea. Viene a visitar a su padre, quien agoniza. Él tuvo una vida gratificante,
y siempre apoyó a su familia y amigos. Papá. Se comprende la tristeza de su hija. ¿Estás bien? Estoy bien. Ella sabe que llegó su hora de partir. Al final, ustedes escogen. Pueden pasar por completos imbéciles, morir víctimas de su propia estupidez y salir en nuestro programa. ¡Soy un genio! O vivir una vida larga y provechosa y vernos desde sus casas. Todo este tiempo, Mil Maneras de Morir ha sido un manual de instrucciones sobre cómo sobrevivir. Mil Maneras de Morir, finales prematuros.